Vamos a ver la lección 43 de Julio Sagreras, que es muy interesante porque conocemos así las octavas, digamos en primera posición, y tiene ya una utilización del anular con toque apoyado. Habíamos visto índice medio, toque apoyado. Se puede agregar hacer anular medio con toque apoyado para practicar. E índice anular. Esta práctica nos va a servir para desarrollar la habilidad igual de los tres dedos, índice medio anular, y que tengan un sonido con un volumen similar cuando se lo requiere. En este ejercicio son octavas, va pulgar, toque libre, medio índice anular. ¿Por qué medio índice anular y no índice medio anular? Porque si fuera índice medio, al abrir el anular hay mucha distancia. Si hacemos medio índice, es más cómodo porque está más separado, entonces llegamos más fácilmente. Entonces, en mano derecha hacemos primera posición, una pequeña ceja, pero esto es una ceja falsa. ¿Qué quiere decir ceja falsa? Estamos en nivel 1, no vamos a exigir que haga el alumno la ceja completa. ¿Para qué gastar tanta energía si solamente necesitamos la primera cuerda? El Fa. Podríamos hacer esto. Pero este movimiento de más puede evitarse si hacemos un movimiento más suave. Sin hacer movimientos de más, simplemente gastamos la fuerza de energía en la primera cuerda y hacemos la ley del menor esfuerzo, o sea, lo que está más cerca. Ya está, dedo 3. Podemos levantar el 3.